Le agradezco la presencia en el programa para hablar de un tema caliente, como mencionaba al principio, a Natalia Ariño, economista de la Fundación FADA, que justamente sacaron un informe respecto de esta. Los precios, ¿no? De la evolución de los precios hoy, y comentaban justamente en este pequeño tips de datos, que por ejemplo, ellos tienen un changómetro, ya me lo va a explicar bien Natalia, pero por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta que la inflación de marzo fue un 7,7%, que la inflación acumulada en los últimos 10 meses, de 12 meses en el último año es del 104,3%, ¿cómo ha cambiado este changuito desde el 2017 a la fecha? Y bueno, vamos a invitarla a que ella nos cuente justamente. ¿Cómo dio esta cuenta que lamentablemente padecemos todos los argentinos? Hola Natalia, ¿cómo estás? Laura Ojeda te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, hablábamos del changómetro que tienen ustedes. Contanos cuál es la cuenta que hicieron ustedes respecto de alimentos y bebidas y de prendas de vestir y calzados. Bueno, este es el changómetro, el famoso changómetro, lo calculamos todos los meses cuando sale el dato de inflación y en base al índice de inflación que hubo para el rubro de alimentos y para el rubro de vestimenta y calzado, hacemos este cálculo en donde, bueno, justamente mostramos cómo a través del tiempo, de los años y de los meses, cada vez necesitamos más cantidad de pesos para comprar exactamente lo mismo que hace un mes atrás o incluso años atrás. Y Claro. nosotros hacemos una gráfica que es justamente bastante gráfico, para que la redundancia, en donde partimos de diciembre del 2017, sí, 5 años, un poco más, en donde el gasto inicial era 1.000 pesos. Y vamos mostrando cómo a través del tiempo, ya deja de ser 1.000 pesos, se convierte el año siguiente en 1.500 pesos, a los 2 años en 2.370, y a marzo del 2023, esos 1.000 pesos que gastábamos en diciembre del 2017 en una compra en alimentos, hoy es equivalente a 12.650 pesos. Es decir, hoy para comprar lo mismo que en diciembre de 2017 a vos te costaba 1.000 pesos, necesitas 12.650. Exactamente, sí. El 12 costo veces de la misma. lo que necesitabas hace cinco, menos de 5 años. Exactamente, sí, esa es la cuenta. Y es impresionante porque cada vez que pasa, se van sumando más billetes a la cuenta. Y bueno, también tiene que ver con la pérdida de valor de nuestra moneda. Cada vez nuestros pesos valen menos. Entonces, en definitiva, termina siendo una cuestión de pesos y no tanto de precio, sino que nuestro poder de compra cada vez es menor. Claro, y después la otra cuenta que ustedes sacaban era en prendas de vestir y calzados, en donde esta ecuación que ya nos sorprende de los 12 veces más que necesitas de desembolsar para hacer la misma compra de 2017 en alimentos y bebidas, en vestimenta necesitas 13. Así es. Bueno, la velocidad del aumento de los precios en el caso de la vestimenta ha sido superior al de los alimentos, por eso es 13 veces lo que costaba antes. No, si en diciembre del 2017 con 1.000 pesos no po nos podíamos comprar una prenda de vestir, hoy comprar esa misma prenda nos cuesta 13.676 pesos. En Claro, realidad en marzo. Capaz que en abril ya sí. nos cuesta más. Seguramente que te va a costar más. Nunca cuesta menos en la Argentina. No. La verdad que es tremendo poner vamos, o graficar tan visiblemente algo a lo que los argentinos casi que nos acostumbramos, porque
No hay muchos países del mundo, con excepción de, no sé, Venezuela y algún otro, que tenga el nivel de inflación anual que tenemos los argentinos y que venimos teniendo de forma sostenida en los últimos años. Así es, sí, no, no existe, salvo algunos casos muy puntuales, como decís vos, Venezuela y algún otro país, que ni siquiera son de la región, te diría, bueno, salvo Venezuela, obviamente, pero nuestros países vecinos, por ejemplo, pueden llegar a tener a lo sumo un 7-8% de inflación anual, o sea, lo que Claro, nosotros tuvimos en un en un mes. mes. Incluso hay países que ni siquiera llegan a esa cifra. Es muy preocupante y también, como decís vos, que es sostenido en el tiempo, porque no es eventualmente un año que pasó algo puntual y bueno, se tiene la esperanza de que el año siguiente baje. No, esto ya hace años que lo venimos viviendo y cada vez esa inflación viene a una velocidad mayor, ¿sí? Que cambia la dinámica y también va cambiando la credibilidad. Hoy por hoy, la credibilidad en el gobierno de que pueda cambiar esta tendencia y esta dinámica es prácticamente nula, porque si no lo hizo antes, ¿cómo lo va a poder hacer ahora? Eso es Claro. bastante, bueno, ¿Sabes qué es preocupante. lo que me sorprende? Porque por suerte recibo el informe mensual de ustedes, ¿no? Y que este mismo changómetro, para el año pasado, no, perdóname, para el mes pasado, teniendo en cuenta la inflación de febrero, necesitabas, en lo que era alimentos y bebidas, 11 veces lo que costaba. Es decir, que prácticamente es como direccional, ¿no es cierto? Pasa un mes y necesitas una vez más lo que ganabas. Y la verdad que uno no gana, el argentino no tiene un ingreso que crezca a la par de estas veces que tiene que incrementarse la erogación de plata para comprar el mismo producto. No, de ninguna manera. De hecho, bueno, el rubro alimentos aumentó el 9,3%, o sea, aumentó uno de los rubros que estuvo en realidad por encima del índice Exacto, general de exacto, inflación, a esto que decís vos. Y exacto. lógicamente, ese es el problema también de uno de los problemas de la inflación, que los sueldos de todos no van al mismo ritmo de la inflación, siempre van corriendo por atrás. Por eso Claro. también es la pérdida del poder de compra de la población. Si Por analizamos los supuesto. últimos 5 años, la población perdió, los argentinos, perdimos en promedio un poder de compra del 25%. Es un montón, es mucho. Es mucho, es Y no mucho. parece, o sea, todos sabemos que las cosas aumentan todo el tiempo cuando vamos al supermercado, cuando tenemos la posibilidad de pagar una mutual o la educación o lo que fuera. El tema es que cuando vos lo ves en el acumulado, ahí realmente te impacta. Claro. Perdóname, a ver, repetime, ¿en cuánto tiempo hemos perdido los argentinos un cuarto del poder de compra? Porque dijiste 25%. Vamos a graficarlo, eso, un cuarto. Es En los mucho. últimos, sí, en los 5 años, en los últimos 5 años, o sea, te diría desde diciembre del 2017 a hoy, más o menos. Impresionante. Natalia, además, ¿no es cierto? Para dar un escenario completo, ¿no? Uno de los grandes beneficiados en lo que es sobre todo el producto primario del campo, es justamente el Estado, ¿no es cierto? Que también ustedes sacaron un informe de marzo en donde la participación del Estado en la renta agrícola es de casi el 80%. Sí, así es. Eso es considerando todos los impuestos que se cobran, tanto impuestos nacionales, provinciales y municipales. De cada 100 pesos de renta que genera una hectárea agrícola promedio, 79 pesos, casi 80 pesos, se lo queda el Estado en concepto de impuestos. En donde la mayor parte de los impuestos son impuestos nacionales no coparticipables. Por arriba del 70%. Esto quiere decir que son recursos que salen de las regiones donde se genera esa riqueza, pero no, bueno, no vuelven, y si vuelven, no vuelven de la misma forma en la que se fueron. ¿Sí? No son directamente coparticipables como
otros impuestos, como por ejemplo el impuesto a las ganancias o el IVA, que vuelven a las provincias de determinada forma, en un porcentaje. Claro. Esto, no sé si tendrás el dato, ¿hay algún otro país que tenga esta carga impositiva sobre la renta agrícola? Bueno, esto es algo muy puntual que nosotros hacemos para la Argentina, pero sí hay estudios que por ahí van en otra dirección que muestran cuál es el apoyo que le da el Estado a los productores. Y bueno, Argentina, de hecho, es uno de los que recibe como un apoyo negativo, en realidad de apoyarlo, es más lo que le quitan que lo que le dan, sobre todo Claro. por la presencia de los derechos de exportación, que en otros países de la región, perdón, países de la Sí. región como Uruguay, Brasil, Paraguay, por mencionarte vecinos, no lo tienen y de hecho tienen otras facilidades, otros créditos o incluso formas de compensar impuestos o créditos que no tengan tanta presencia sus impuestos en la renta final. Pero bueno, Claro. así minuciosamente como lo tenemos hecho nosotros, no hemos encontrado en otro país, pero sí se sabe que bueno, hay ciertas diferencias. Claro. Natalia, te agradezco mucho este contacto aquí con Mix Económico en Ecomedios. Bueno, muchísimas gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Natalia Ariño, economista de la Fundación FADA.